Hola, siento llegar tarde. Buenos días, Parker. ¿O son tardes? Bah, no importa. Comprueba los neurosensores. Quiero que sea más rápido. Voy. Que baje de 3 milisegundos. A Doc le encantan estas cosas. Las usábamos en el máster para manipular isótopos radioactivos. Dice que verlos le hace ser humilde. Por fin, Peter. Nuestro gran logro. La interfaz neural pondrá Industrias Octavius en el mapa. ¿Una comprobación de seguridad, Doc? Lo hemos repetido muchas veces. Esta vez sin fallos, Peter. Vale, parece que puedo optimizar el relé de tensión. Vale, bien, ¿ahora qué? Parece que hay una impedancia en este circuito. Se acabó. La señal ruido está descompensada. Un nuevo procesador debería reducir el retardo.
Lo tengo, Doc. 2,6 milisegundos. Bien hecho, Peter. Diría que no ha estado mal. Diría que ha sido una pasada. ¿Necesita ayuda? Sí. ¿Qué le pasa, doctor? ¿Tanto se me nota? Los médicos dicen que es un desorden neurológico degenerativo. Seguramente por exponerme a tantos tóxicos en mis días de juventud. Lo siento, ¿puedo hacer algo por usted? Ya lo haces. Lo peor de todo es que solo afecta a los músculos. La mente sigue funcionando, pero ya no puedo apañarme. Nadie más lo sabe, Peter. Y quiero que siga así. Por supuesto. Quizá prefieras buscar un puesto con más futuro. Vine a trabajar con usted por lo que tiene aquí. Y lo sigue teniendo. Así que me quedo. Ah, Peter, se me olvidaba. He leído un artículo de lo más interesante sobre posibles pasos a seguir en la interfaz neural. Sí, echaré un vistazo. Gracias, Doc. Una interfaz directa con los ganglios basales. Interesante, pero arriesgado. No sé, Doc. Necesitaría una matriz de seda y galio para que funcionase. Incluso con eso hay muchas posibilidades de salir herido. Galio, genial. No te preocupes por los riesgos, los resolveremos. Echaré de menos ese mohín sin gracia. La última vez que luché con Scorpion, me preguntó si sabía cómo era mi cráneo desde dentro y se ofreció a mostrármelo. ¿Qué tío más divertido? Un sicario mafioso metido a tanque andante. Rino ha acumulado tanto daño a la propiedad como para destruir Manhattan 3 veces. Vulture podría ser el tipo más inteligente de este muro. No lo bastante como para librarse de 3 cadenas perpetuas consecutivas, pero aún así muy listo. Electro fue mi primer villano con superpoderes de verdad. Hasta entonces todo eran tíos normales con disfraces. Electro supuso un gran cambio. Un cambio enorme. Doc está muy enfermo. A este paso perderá el control de sus habilidades motoras en un año. Y si no tenemos cuidado, el implante intracraneal podría empeorar las cosas. Incluso alterar su personalidad. Tenemos que continuar con cuidado.
Esto, Doc, lo siento, mi tía me ha escrito. No te preocupes, Peter. Estaba pensando en tomarme un descanso en cuanto compruebe los datos de telemetría. Gracias. Volveré en unas horas.